se alejen de ello y se unan a cosas, a proyectos como este, ¿no? Que puedan salir más, con más frutos, que puedan hacer actividades en las cuales se alejen totalmente de todo esto. Esto es más o menos, creo que, también una de tus propósitos, ¿no? Sí, digo a mis artistas que, pues, le canciones, que hagan temas buenos, ¿verdad? Historias. Tampoco que no usen mucho maldición ni nada de eso, ¿verdad? Porque eso sí corta el suspiro de las personas. Pueden escuchar una mala palabra y, oh, no, quítalo. Entonces trato de decirles a ellos que hacer música buena, ¿verdad? Que sea un mensaje, que sea una historia que alguien más ha vivido, ¿verdad? Para que la gente los tome más en serio, ¿verdad? Y más cuando uno está invirtiendo en ellos, ¿verdad? Entonces, y los eventos de aquí de Muskies, de hecho, sí salieron muy bien. Sí, demasiado bien. Había mucha gente en el evento de Muskies. Y de Palau tuvo, primero sí tuvo un poquito de espacio, pero luego al final se juntó mucha gente. Entonces, sí, para mí, sí. Eso yo miro que mucha gente sí lo está siguiendo a los chavos míos. Entonces, uno se da cuenta ahí, ¿verdad?, cuando uno está apoyando, ¿verdad? Y cuando todos se juntan así, pues a mí me da, eso es mi logro mío, es eso. La inversión que yo le he hecho es el logro, o el gusto que a mí me gusta, que estoy viendo el avance. Sí, estás viendo que se está progresando con ello, ¿no? Sí. Esa es la idea, esa es la meta, de seguir avanzando y llegar, pues, a más lugares, ¿no? Que sean ya más reconocidos. Pues que de hecho ya son reconocidos, porque simplemente el estar en plataformas de YouTube, ver cuántas visualizaciones llevan en cada uno de sus videos, pues realmente quiere decir que esto sí está funcionando bien, y quiere decir que sí, si a la gente sí le gusta, sí le llama la atención, y sí gusta, porque simplemente ahorita el tema de adicción, que de hecho cada vez que yo estoy aquí tengo oportunidad de estar aquí en cabina, siempre pongo este tema. Para que vayan viendo el talento que hay. Aquí tenemos, pues, a Flaco Medina y a Viviana Contreras, que son los protagonistas de este video. Y pues no sé, si nos pudieras platicar un poquito, Flaco, acerca de este tema de adicción, no sé, ¿cuál es el mensaje que quieren transmitir? Pues, primero que nada, buenas tardes, ¿verdad? Muchas gracias por habernos invitado. Adicción. Pues, adicción es algo muy diferente a todo lo que he hecho, carnal. Más que nada porque, pues, yo no me identifico con este tipo de género de música, ¿verdad? O sea, lo mío es el rap, la calle. No sé, a lo mejor en otra rola te puedo dar un tema positivo, pero en sí adicción fue un gran reto para mí, porque, pues, como te lo acabo de decir, ¿verdad? No es mi género, es algo nuevo, y pues la mera verdad, pues sí me gustó mucho. Y pues más que nada la hicimos para que la gente se sintiera identificada. Pues ya ves que, bueno, pues han pasado casos de que la ruca, pues, está bien, bien enamorada y el vato no le hace caso. Y pues esta rolita más que nada la sacó ella. A mí me invitó a colaborar con ella. Y pues yo accedí, ¿verdad? Y pues se dio adicción. Muy bien. Entonces este viene siendo un tema más como de amor, algo así, ¿no? De ese estilo. Pues, tiene algo de desamor, es de desamor. Es como para cortarte las venas. Sí, claro. A mí. No tanto así, pero. Sí, a mí, de hecho. Queremos evitar suicidios y todas esas cosas, entonces. De hecho, la segunda parte. Te pasas, Nico, te pasas. El segundo verso de esa canción, de hecho, era rap. Era rapeado. Sí. Pero yo sentí que vamos a hacerlo un poquito más sin rap, a ver cómo sale. Pero una segunda parte de adicción. No, vos, no. Pues ¿o le van a hacer una modificación? No, es que primero iba a ser rap. La segunda parte de esa canción iba a ser... El segundo verso iba a ser rapeado, no iba a ser cantado. Ándale, yo le cambié eso al Flaco, le dije, Flaco, cámbiale eso, ¿verdad? Porque pues, lo que quiero es radio. Exactamente. Te mirarás rapeando con De Todo Así Vaquero. No, hombre, la verdad es que no me miro vaquero. Odio las botas. Muy bien, gracias por este comentario que nos hiciste acerca del tema de adicción. Vámonos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos con un poquito de más y mejor programación aquí en la mejor estación de la región, la 106.7 FM, Sabrosita. Regresamos.